hace ya algunas semanas, mi familia y yo decidimos hacer una donación de material para este hospital, sobre todo de ropa de cama, que hay alguna insuficiencia, y aires acondicionados que el día de hoy le he anunciado al director que vamos a donar también con recursos de la familia Yunes. Y quise también, con esta visita, enviar un mensaje muy claro de compromiso con el sistema de salud de Veracruz. Tenemos serias deficiencias en los servicios de salud. Más de 3 millones de veracruzanos son atendidos en las clínicas y hospitales del gobierno del estado. Nosotros vamos a desarrollar un programa para mejorar integralmente los servicios de salud a partir del mes de diciembre, empezando por los hospitales de mayor concentración, de mayor demanda, como lo es este, el Hospital de Veracruz, el Hospital Regional, que hoy es de alta especialidad de Veracruz. Un programa también para mejorar los equipos que se encuentran en muy malas condiciones. Vamos a comprar las camas, todas las camas, será la primera acción que llevaremos a cabo. Los enfermos lo primero que requieren es una cama adecuada. Vamos a mejorar sustantivamente el abasto de medicamentos, ya lo dije. Desde hace varias semanas, mis hijos, mi esposa, mis nueras y yo decidimos aportar a este hospital algunos elementos que son indispensables. En alguna visita que hice previamente, me comentaron que había deficiencias en ropa de cama, en batas, que son elementos básicos para que un hospital funcione. Yo tuve la experiencia como director general del ISSSTE y supe, bueno, aquí está Marta, que vine un día que Marta estaba, sábado por la tarde. Tuve la experiencia en el ISSSTE de administrar un buen número de hospitales, dábamos servicio a 11 millones y medio de mexicanos, y en esa experiencia me tocó vivir hospitales en situación realmente de desastre, con camas rotas, que literalmente se caían los enfermos, sin ropa de cama, sin batas, en una situación muy similar a la que se encuentran varios de los hospitales del estado de Veracruz. Algo que dice Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, H. Veracruz, Veracruz, a 7 de junio del 2016. C. Ciudadano Licenciado Miguel Ángel Llunes Linares, presente. El cuerpo de gobierno del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, a mi cargo, tiene el agrado de dirigirse a usted a fin de agradecerle la generosidad por apoyarnos a darle un mejor servicio de calidad, ya que la donación recibida beneficiará a muchas personas y a su vez es un gran aliciente para poder continuar trabajando en bien de nuestros usuarios. Puede estar confiado que su ayuda será de uso exclusivo para la atención hospitalaria. Agradeciendo sus finas atenciones, firma Doctor Nicolás Chantilly, director de este hospital. Muchas gracias. Muchísimas gracias.